Bueno, estamos con Glitch Girl, Menina Routada. Contádenos, como vos xuntáchedes, como vos coñecíchedes e comezou a banda? Pois coñecímonos no Centro Social Ocupado e Autoxestionado Escarnio e Maldicer. Aí, bueno, coincidimos nunhas xornadas feministas e, bueno, pois xa empezamos a quedar. De repente empezamos a quedar para comer un falafel. Comimos un falafel e xa despois fomos quedando e tocábamos sempre, bueno, no Mercadiño Senlleiro, que é un preso político galego, e para recaudar tal e para visibilizar o seu caso e o de outras presas e así. E nada, de aí, pois, xa empezamos. Ela xa traballa, bueno, xa era moi mollón de tempo na música. Bueno, contalle tú un pouco. Da, yo llevo 10 años haciendo música, pero autodidacta. Y nada, pues hace 3 años me dio por mandar un mensaje al Ladyfest de Pontevedra. Y bueno, pues me cogieron de milagro. Y entonces aparecí, no había ensayado nada y a todo el mundo le gustó. Entonces a partir de ahí pues empecé a hacer conciertos y ahora pues me hice gira española y me voy a París a tocar en 2 semanas. O sea, que xa vimos xa da Galiza, do Estado. Sí, sí. ¿E canto tempo levas aquí na Galiza? 8 años. Bueno, entón xa non eres asturiana, xa eres galega, máis ben. Bueno, é como o estilo que fades vos tampouco é o que máis se escoita, non? Como lle explicades a xente que é o que facedes? Bueno, ahora mismo nuestro grupo, el que tocamos hoy, somos Menina Routada y Glitch Girl. Entonces hacemos un crossover entre las dos cosas. Lo suyo es rap trap, ¿no? Y lo mío es más bien, pues, hardcore, hardstyle, electrónico, gabber y drum and bass y a veces witch house. O sea, misturades de todo ahí. Sí, sí. Y bueno, así ideológicamente, pues, feminista, ¿no? Unas letras suelen ser feministas o por lo menos non machistas. E para min, por exemplo, é moi importante, pois, eso, a independencia dos povos e a liberdade do meu povo concreto. Eu, pois, bueno, sempre, sí, sempre creo que hai que aproveitar a música para defender as cousas que te importan. É un modo máis de expresión, entón. Sí. Bueno, aparte deste, tedes máis proxectos con outra xente ou algo? Sí, formamos parte do colectivo Mulleres na Batida. Buf, yo tengo de todo. Tengo Moonboost, que es un grupo de showgaze, industrial, pop, electrónico, de los 80, estilo. Etiqueta no se queda ninguna por tocar. No, no. Luego tengo otro, que es un grupo de math rock, que nos llamamos Suneo. Y luego tengo otro, que se llama Xbox 420, y que es como stoner o algo así. Y toco la batería en ese. Y ya. Bueno, tamén un grupo de punk blues que se chama Rameras, que tamén estamos comezando tamén. Bueno, entón dentro dos meses en Santiago así podemos velo, non? Sí, sí, a ver, pronto, non sei, a ver, si nos deixan, porque está todo con esto do escarnio, menuda mierda. E aparte do concerto de hoxe, tedes máis así igual para outubro ou novembro con este proxecto de hoxe? Non, porque ela vaise de xira e vamos a estar unha temporada compoñendo e de proceso interno con Mulleres na Batida para facer cousas novas e para ir un pouco máis lento, porque o ano pasado, bueno, toleamos aí, empezamos a... E sí. Ah, nada, que fue una locura, de repente estábamos tocando con Sara Hebe, la Malatesta y cosas así. Yo no pude acudir porque estaba tocando en Almería, pero fue la hostia, me dijeron por ahí. Sí, eso es ahí también. Todo que queríamos tomarlo así máis, pues eso, como máis, darnos máis tempo para a creación e para xuntarnos entre nós e para facer cousas novas, porque senón tamén aburre. Eu aburrome cando repito moito as mesmas cousas, empezame a aburrir e quero facer outras. Bueno, formar máis proxectos xa non te aburres. Agora quero pinchar. Vou a ser DJ. Bueno, pois para que as coñezades, quedades con un temiña delas. Que a distancia que nos separa, dos grandes.
forte, cara a liberdade, carrexando nas costas os corpos das assassinadas que foram assassinadas.